Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muy buenas tardes. Quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook puede ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar. Cuando decides transformar tu corazón y reconocer que eres hermosa, que eres hermoso y que tu cuerpo es un templo. Que eres una princesa porque eres hija de un rey. Yo pienso que es muy importante amarnos, porque tanto comer mejor, no haciendo dieta, y hacer actividad física requieren un poquito más de amor propio. Entonces, los invito a que se enamoren más de ustedes, a que reconozcas que son hermosas y hermosos, que sus cuerpos son unos templos y por eso han decidido cambiar. Nada cambia si nada cambia. Quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, hoy te preparé un live que le cambié el nombre, el título, tres veces. Tres veces. Y me encantó el último. Por favor, si me escuchan bien, un dedito para arriba. Hay muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Voy a ver si ya estamos todos conectados. Le cambié el nombre tres veces. Y a lo último, ya de tanto investigar para presentarte este live, me quedé con uno que se llama el método de nutrición. Hoy vas a escuchar hablar el método de nutrición más poderoso, más efectivo, más contundente para controlar tus hormonas y hacer que tu cuerpo haga el resto. ¿Qué es el resto? Perder esos kilitos de más. Bajar esa grasa localizada que tanto te mortifica. ¡Guau! ¡Guau, reguau! El método de nutrición más poderoso hoy. Te lo voy a enseñar y te lo voy a desmenuzar. Y no solamente te lo voy a desmenuzar, te voy a entregar cosas prácticas que tú puedes hacer en tu casa. Y no solamente en tu casa, que tú puedes adquirir y comprar. Y que tú digas, bueno, esto me lo voy a consumir porque aprendí que me puede ayudar para el método que el doctor Oscar lo llama el método de nutrición más poderoso. Oye, no estoy hablando de dieta. Porque tú sabes que no es dieta, no es haciendo dieta como uno baja de peso. No es dejando de comer, ni aguantando hambre, ni entrando a un gimnasio como uno logra resultados de una quema de grasa exitosa. Es controlando las hormonas. Extraordinario. Así que, si tú quieres conocer el método de nutrición más efectivo para lograr controlar tus hormonas y por ende una pérdida de grasa exitosa, quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá, que se ponga bien rojito para que me muestre el grado de motivación. ¿Quieres conocer el método de nutrición? No es dieta, para lograr bajar esa grasita localizada. Sí, entonces quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos, que se le ponga bien rojito el dedo de tanto ponerlo. Las personas que no me conocen, decirles que soy Oscar David Hurtado, yo soy médico. En Barcelona hice una maestría en nutrición. Entonces, el título correcto que me entregan en la Universidad de Barcelona es médico con maestría en nutrición, máster en nutrición o médico nutriólogo. Es decir, que soy un médico que hago de tu alimento la principal medicina. Sara Zuluaga, Sofi, Rosalbiux, Vincent, Chío, sí, claro que sí, Dulce, Juanjero, Beatriz Alguero, Comida Real, corazoncitos, a Beatriz, a Paula, a Paola, a Liliana en Facebook, corazoncitos. Muy bien, soy el escritor de Sopita para Engordar, un libro pues que escribí con todo el amor, espero ya lo estés leyendo. Si no lo has leído, por favor cómpralo en la Librería Nacional aquí en Colombia. Fuera de Colombia lo compras por Amazon, en donde tú estés, en cualquier parte del mundo te lo llevan así en pasta blanda, tal cual lo tienes acá. Y si lo quieres comprar autografiado, en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com. Sopita para engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. El tema del día de hoy lo extraje de mi libro, específicamente de la página 120. En la página 120 de mi libro, aquí hablo de algo que es muy importante que tú conozcas, que es que, atención a esto, corazoncitos, 194, 200 personas conectadas en Facebook, 76 en Instagram, atención, el hambre tiene nombre de hormona. ¡Wow! ¡Wow!
El hambre tiene nombre de hormona. Si tú controlas la hormona de la ansiedad por comer, del hambre, controlas la pérdida de peso. Sí, tiene nombre de hormona, se puede controlar. Se llama la grelina, la hormona del hambre. Página 120, si ya tienes el libro, para empezar, podría decir que la hormona grelina no solo estimula el cerebro, provocando un aumento del apetito, sino que también favorece la acumulación de grasa visceral, aquella que se sitúa en la zona abdominal y está considerada la más nociva. La grelina es una hormona que todos los seres humanos tenemos en el estómago. Dios nos hizo muy bien hechos. Estamos perfectos. Y yo cada vez que estudio el cuerpo, por ejemplo, el femenino, desde el punto de vista hormonal, cada vez me enamoro más del cuerpo de la mujer, reconociendo de que esa maquinita que en teoría le gusta estar grasosita, está grasosita por un simple acto de conservación de la especie y de supervivencia. ¿Por qué conservación de la especie? Porque el cuerpo de la mujer le gusta estar grasosito por una posible hambruna y un posible embarazo. Entonces, de la grasita que te mortifica tanto de la espalda, del tríceps, de los glúteos, de la barriguita, de ahí vas a tener la energía para poder que tu feto, que tu bebé pueda crecer. Entonces, si comprendemos eso, entenderemos que no es que la naturaleza se haya confabulado contra la mujer. Lo que pasa es que tú estás muy bien hecha. Y allí, porque eso yo lo he explicado en varios tutoriales, porque el tema de hoy es otro, y allí nace el tema de hoy, que son las hormonas, específicamente una, que es la grelina, la hormona del hambre. Y atención a esto. Hoy te voy a enseñar cómo ayunar sin aguantar hambre y cómo controlar la ansiedad por comer. O sea, hoy es un live precioso, digno de compartir. El favor que tú me haces es llévalo a tu perfil en Instagram, llévalo a tu perfil en Facebook y compártelo con muchas personas, porque hay muchas personas que se pueden beneficiar de lo que a continuación te voy a enseñar. ¿De acuerdo? Corazoncitos y corazoncitos. Entonces, atención. ¿Quieres conocer el método de nutrición que más ayuda a disminuir los niveles de insulina? ¿Quieres conocer el método de nutrición que más ayuda a disminuir el azúcar en la sangre y ayuda a una mayor pérdida de peso? Y atención a lo que te voy a decir. Aguantar hambre conscientemente para adelgazar engorda. ¡Wow! O sea que yo no te estoy diciendo que es dieta ni que vas a aguantar hambre. Aguantar hambre conscientemente para adelgazar engorda. Por dos simples, son muchos, pero hoy te quiero explicar dos simples pasos fisiológicos. El primero, cuando tú haces una dieta desequilibrada, por ejemplo, una dieta de licuados, donde tú solamente comes jugos o sea, nada de proteínas, solo licuados y jugos verdes y detox, y cuando tú consumes eso pierdes peso. Pero cuando tú haces ese tipo de alimentación desequilibrado, vas a castigar tus músculos. Y al castigar tus músculos, el músculo es vida y la grasa es enfermedad. Cuando tu cuerpo siente que tú has bajado de peso y has bajado tu masa muscular, adivina qué va a pasar cuando tú dejes de comer o de tomar esos licuados. Lo que va a pasar es que te va a dar el famoso efecto de rebote. ¿Por qué? Porque perdiste masa muscular. Y cuando uno pierde masa muscular, lo que va a querer el cuerpo rápidamente es recuperar esa masa muscular perdida. ¿Por qué? Porque al cuerpo le encanta estar grasosito y musculoso. ¡Wow! Óyelo bien, y tatuado en el corazón, al cuerpo tanto de la mujer como del hombre le encanta estar grasosito y musculoso. Doctor, ¿por qué? Porque tú y yo venimos de una mujer y un hombre que si cazaban comían y si no cazaban no comían. Tú y yo venimos de una mujer y un hombre que necesitaban tener músculos fuertes para salir a correr porque venía un tigre a comérselos o porque ellos tenían que ir a cazar al venado. Entonces cuando este cuerpo, cuando tú pierdes peso haciendo una dieta desequilibrada y cuando esa pérdida de peso es de masa muscular inmediatamente, y yo estoy seguro que te ha pasado, y si te ha pasado déjame un comentario, que tú has perdido peso y vuelves y lo recuperas y lo triplicas al peso perdido.
¿Por qué pasa esto? Porque cuando tú pierdes peso con una dieta desequilibrada y pierdes masa muscular, inmediatamente tu cuerpo va a buscar la forma de aumentar esa masa muscular. Y a propósito, ¿qué crece más rápido, el músculo o la grasa? Porque cuando crece el músculo, también aumenta la grasa. Y es por eso que las personas que hacen una dieta desequilibrada, en cuestión de 2 o 3 meses, recuperan la masa muscular, pero aumentan el doble de grasa. Es por eso que cuando tú no consumes la cantidad de proteína necesaria que necesitas, tu cuerpo comienza a utilizar el músculo para producir energía. Y estas dietas mal equilibradas generan el famoso efecto rebote. Entonces, no es aguantando hambre, aguantar hambre engorda. Primer concepto fisiológico. Segundo concepto fisiológico. Una persona diabética, por ejemplo, que aguante hambre porque está desesperadita porque el azúcar no le baja, por ejemplo, o una persona que esté buscando bajar de peso aguantando hambre, su cuerpo va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Va a elevar la glicemia en la sangre. ¿Por qué, doctor Oscar David? Porque es que el cuerpo tiene formas de compensación y una de ellas está en el hígado. En el hígado se acumula una energía que se llama glucógeno hepático y cuando tu cuerpo detecta periodos de ayunos, comienza a desprender esa molécula de glucógeno que está en tu hígado, la lleva a la sangre y cuando comienza a caer esa gotita de glucosa en la sangre, comienza a dispararse la insulina. Y tú recuerdas que yo he dicho que eso es de control de hormonas y esta insulina es la que tenemos que controlar. Es por eso que es controlando esta hormona, específicamente la insulina, como podemos lograr una pérdida de peso exitosa y sin aguantar hambre. Y doctor Oscar David, ¿y esto cómo se logra? Entonces atención, que ahora sí te lo voy a definir. El método de nutrición más, y corazoncitos, más poderoso, más efectivo que haciéndolo correcto para que no pierdas masa muscular. Y para que tus niveles de glucógeno se conserven estables y para que oxides grasa, el método de nutrición más poderoso se llama, y muchos corazoncitos, se llama el famoso ayuno intermitente. ¡Guau! ¡Guau, reguau! El ayuno intermitente, bien hecho, sin aguantar hambre. Oye, es que el motivo del live de hoy es muy bonito, porque hoy te voy a demostrar que no es que uno no hace un ayuno intermitente aguantando hambre. Eso no es de que yo me levanto y aguanto hambre hasta las 12, o me quedo sin comer. 20. No, 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 no. No, ¿por qué? Porque tú puedes tener el control. ¿De qué? De las hormonas. ¿Cómo? Espérate. 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 Por ahora, corazoncitos. En Sopita para Engordar, en el capítulo número 12, en el capítulo número 11, yo hablo del método del doctor Oscar para una pérdida de peso exitosa. Y justamente en la página 245 expongo el concepto de los ayunos intermitentes. Este método es genial. Parte de reconocer que ese ser humano de la era paleolítica no le diría a la esposa. Atención a esto. Primero justifiquemos el por qué ayuno intermitente es una muy buena opción y ya demostrémoslo, ¿de acuerdo? Hagamos la justificación y posterior ya lo demuestro. Entonces, justificación. Yo no me imagino, y eso yo lo escribí acá, por eso este libro es igualito, o sea, lo que yo te digo lo escribí. Yo no me imagino al hombre de hace 40.000 años decirle a la esposa: mi amor, sírvame el desayunito que voy a ir a cazar. Yo no creo que eso era así. Yo creo que ese señor cogía su palito y por allá sabía dónde estaban las mandarinas o las naranjas y por allá lejos se las comía. Es decir, este cuerpo, esta máquina está hecha para periodos de ayuno. ¡Wow! Eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, desde un punto de vista antropológico, podemos concluir que ayunar es correcto. Debido a ello, hoy existe una fórmula poderosa para bajar grasa.
Se trata del cardio en ayunas, ejercicio en ayunas y del ayuno intermitente. Este ser humano también, durante ese periodo de ayuno, ese ser humano también hacía ejercicio en ayunas. Es decir, una fórmula poderosa con la cual tú puedes lograr una pérdida de grasa exitosa es cardio en ayunas y ayuno intermitente. Es muy poderoso y vamos a hablar un poco más sobre eso. Dice, realizar este método por un mes garantizará una pérdida de peso exitosa. Tengamos en cuenta que existen personas que quizás no puedan ayunar por su condición de salud actual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, desde un punto de vista fisiológico, una persona sana no tendría ningún problema en hacerlo, aunque siempre es prudente la valoración médica previa. Ayuno intermitente, escribí un capítulo hermoso de cómo hacerlo y aquí hay protocolos de nutrición, estilo Dr. Oscar, para que tú lo hagas. Entonces, atención, el método más poderoso se llaman ayunos intermitentes, que hoy te voy a enseñar a hacerlo sin aguantar hambre. Entonces, el ayuno se define como el acto voluntario de abstenerse de comer alimentos durante un periodo específico. Existen varios horarios, pero a mí me gustan específicamente dos: el 16-8 y el 12-12. El 12-12 es regla del 30 y regla del 12. Horarios de la nutrición, para mí es el primer principio. Cuando tú quieres una pérdida de peso exitosa, ten en cuenta tus horarios de nutrición. Regla del 30 y regla del 12. Regla del 30, me levanto. Y la idea es que 30 minutos después, máximo una hora, yo esté desayunando. Luego cuento 12 horas. Y a las 12 horas debería ser tu última comida sólida. Me levanto 6 de la mañana, desayuno 6 y media o 7 de la mañana. Y la idea es que a las 7 de la noche, máximo a las 8, sea tu última comida sólida. 12 horas de nutrición, 12 horas de asimilación de nutrientes. Y hay otra opción que se llama 16-8. Me levanto y ya no busco el desayuno, sino que busco unas infusiones y unas bebidas, que acá viene la parte que yo te dije que te prometí al final, que te voy a decir qué tomar para que el ayuno intermitente sea efectivo, no hagas picos altos de insulina ni de glicemia durante el ayuno y además de eso pierdas grasa. ¡Wow! es que el live de hoy es muy importante. Entonces, ¿cómo ayunar sin aguantar hambre? ¿Qué puedo tomar los días de ayuno? Lo primero es que recuerda conservar una correcta hidratación. 288 personas conectadas en Facebook, 118 en Instagram. Por favor, vamos a compartir este live porque se viene lo mejor. Se viene lo mejor. Oye, recuerda, la fórmula para saber cuánta agua consumir en el día es multiplicar tu peso por 35. Pesa 60 kilos, multiplícalo por 35 y te da más o menos 2 litros de agua en el día. Esa agua debes de consumirla independiente al ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se puede tomar para poder tener el control de las hormonas? Lo primero, una correcta hidratación, y es correcto, por ejemplo, el agua fría. Tú le puedes agregar goticas de limón a esa agua que vas a tomar durante el ayuno. Al igual, tú le puedes agregar, por ejemplo, algunas rodajas. Tú le puedes dar sabor, por ejemplo, con rodajas de naranja o de pepino. También le puedes agregar vinagre de manzana a esa agua que vas a tomar durante la mañana. Eso te entrega o te da el control de que no se libere la grelina, la hormona del hambre. Las infusiones aromáticas, el té verde, lo puedes consumir tanto calientes como frío. El café, con o sin cafeína, se puede consumir durante el periodo de ayuno. Te levantas, no buscas el desayuno, sino que buscas tomar agüita fría con limoncito o con pepino. Puedes agregarle jengibre, puedes tomar café, puedes tomar té verde. Eso te controla la grelina, eso controla la hormona del hambre, eso controla la ansiedad por comer. Ya cuando vas terminando el ayuno, es decir, cuando ya van siendo las 12, ya puedes consumir algo como puede ser un puñado de frutos secos o una pequeña ensalada, ¿sí? Pero, atención, ¡doctor! No, a mí no me funciona, tengo hambre. Cuando ayuno, ¿qué puedo hacer? De hecho, esta es la preocupación más frecuente. La verdad es que la sensación de hambre no suele ser persistente, ¿no? Cuando tú sueles hacer el método de ayuno intermitente, las primeras semanas vas sintiendo como esa ansiedad o esa hambre, pero luego tú puedes lograr vencerla a medida que van pasando los días. Es muy importante también que durante el ayuno tú te ocupes, es decir, no estés desocupadita pensando todo el tiempo en comida. El cuerpo se va a acostumbrar.
empieza a quemar las reservas de grasa, el hambre tiende a desaparecer a medida que van pasando los días, primero, segundo, tercer día, el hambre empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar siete, te voy a enseñar siete, toma nota, productos naturales que ayudan a calmar el hambre. Siete. Pongámoslo en contexto. Escuchaste del doctor Oscar David que hacer ayuno intermitente es el método más poderoso para controlar hormonas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también he dicho que si tú tienes alguna condición médica, si eres diabética, hipertensa, hipoglicémica, tienes alguna condición médica, es mejor que nos consultes, no hagas esto solita. Tercero, uno no hace ayuno intermitente sin corregir errores. ¡Wow! Oye, otra cosa importante, ¿no? Uno no empieza un método como el ayuno intermitente si tú aún consumes jugos, si tú aún consumes agua con sal, veneno mortal, sopas, cremas de verduras, si tú aún consumes harinas por la noche, si tú consumes azúcar, si tú consumes leche, no, no, no tiene sentido hacer un ayuno intermitente si no has corregido errores. Porque lo primero, por ejemplo, lo que yo hago en mi centro médico es, en la primera consulta corregimos errores, controlamos hormonas. Segunda consulta, controlamos o desbloqueamos tu metabolismo. Y la tercera consulta te paso a este nivel de ayuno intermitente. Atención, otro dato que se me ocurrió o que te lo tenía que contar. Yo a mi paciente de entrada no le pongo a hacer ayuno intermitente. No. No, ¿por qué? Porque hay que controlar hormonas primero. ¿Por qué? Porque hay que desintoxicar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que corregir errores de nutrición. Todo eso y mucho más te lo encuentras aquí. ¿Cómo corregir los errores con los que nos criaron? Porque estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. También aquí expongo por qué nuestros ancestros se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. Sí, el abuelo se equivocó. Mucha masa, mucha grasa, mucho dulce. Por eso esta población, el 60% del colombiano, el latinoamericano, tiene sobrepeso. Y en los Estados Unidos el 80%. Hay unos errores. Entonces, cuando tú eres mi princesa, bueno, tú eres mi princesa, pero cuando tú eres mi princesa paciente, y quiero dar muchos corazoncitos, un corazoncito, que el dedito se te ponga rojo. Cuando tú eres mi paciente, cuando tú vas a mi centro médico o cuando yo te atiendo vía online, lo primero que yo hago por ti es enseñarte a corregir errores y controlar las hormonas. Paso seguido, te enseño a desbloquear el metabolismo. Y el tercer paso es entrar en un mundo de un método que me encanta como el ayuno intermitente. Luego les enseño a hacer keto, a hacer low carb, a hacer metabolismo acelerado. Entonces es un mundo de nutrición muy hermoso donde tú no aguantas hambre, sino que tú estás conmigo como en una escuelita, donde yo soy tu profe. Sopita para engordar es tu guía, mis tutoriales, mis videos son tus tutoriales y tú eres mi estudiante de práctica. Así es como me encanta que tú vivas esto conmigo. Mis pacientes que están conectaditas conmigo lo saben. Ellas son estudiantes del doctor Oscar. Yo ya me volví profe. Entonces los videos en YouTube y todo eso. Entonces recuerda, es correcto hacer ayunos si tú eres sanita y has corregido errores y si no tienes ninguna enfermedad de base. Si no has corregido errores y todavía te cuesta, por favor visítame, recuerda. 311-371-8996. 311-371-8996. ¿Estás fuera de Colombia? Pones más 57. 311-371-8996. También puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Allí puedes comprar tanto el libro y en el teléfono también, autografiado. Y puedes pedir citas allí también conmigo. Existen unos combos, tanto internacionales como nacionales, y te van a encantar. Y cuando tú compras el combo de nutrición, nosotros te regalamos el curso de nutrición online. No, es que no hay cómo. Mira, yo me he dado cuenta que la diferencia en quien tiene resultados y en quien no tiene es la educación y el amor. Cuando tú a la ecuación le pones amor y te vuelves un estudiante nivel 10, no fallamos, te lo prometo. Y yo no solamente estoy hablando de pérdida de peso, estoy hablando de diabetes, hipertensión, de cualquier enfermedad, porque tú recuerdas que yo soy médico. Entonces yo te ayudo en cualquier que sufres de colon irritable, fibromialgia, que todo lo que comes te cae mal. Yo soy el médico ideal para ayudarte porque yo hago de tu alimento la principal medicina. Ese es un médico máster en nutrición, médico, que tienes artritis reumatoidea, conoces a alguien con cáncer. Yo soy ideal para ayudarles. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces,
Atención, mis princesas, vamos a anotar 7 productos naturales, naturales, todo natural, que tú puedes conseguir fácilmente, que te va a ayudar para hacer un ayuno intermitente sencillo. Te levantas y empiezas a tomar lo siguiente, ¿de acuerdo? Primero, funciona perfecto la clorofila líquida. ¡Wow! La clorofila líquida. Existen diferentes tipos de clorofila. A mí me gusta una que las traen de la alfalfa y que es cultivada en tierra volcánica. La alfalfa es una planta de más o menos 1 metro de altura, pero 7 metros de profundidad. Y estos 7 metros de profundidad le dan a la alfalfa la capacidad de absorber muchos nutrientes y especialmente un mineral que es el magnesio. Me encanta la clorofila líquida en un método de ayuno intermitente y esta misma clorofila controla la grelina, es decir, el hambre. ¡Wow! Bebida de clorofila, clorofila líquida perfecta. Quiero ver muchos corazoncitos y corazoncitos. Primera. Segundo, funciona supremamente bien el aloe vera medicinal. Aloe vera medicinal. No aloe vera que tú compras normalmente en los supermercados que viene la penca, sino aloe vera medicinal, de fitoterapia, sin azúcar añadida, que venga de una penca de sábila idealmente cultivada en tierra volcánica. Aloe barbadienses, de hecho es el nombre genérico de la planta. Porque cualquier aloe vera no funciona. De hecho, esas aloe veras azucaradas, eso no funciona. Son aloe veras medicinales que se utilizan en medicina funcional para tratar los problemas digestivos. Aloe vera medicinal supremamente poderoso para los ayunos intermitentes. Tercero, el vinagre de manzana. Y te confieso que existen vinagres de manzana con probióticos. ¡Wow! También es espectacular en un ayuno intermitente y hace que tú tengas el control de los niveles de insulina porque tu hígado no va a comenzar a liberar glucógeno. Entonces así vamos a poder tener el control durante el ayuno de la pérdida de grasa. Vinagre de manzana y si lo consigues con probióticos, ¡wow! Me encanta. De hecho en el centro médico tenemos uno especial. Tanto la bebida de clorofila como el aloe, como el vinagre de manzana que te cuento, lo puedes conseguir en el 311-371-8996. Por lo menos los que a mí me gustan. O por lo menos los que científicamente tienen más nutrientes, que son los que más me gustan. Tercero. 1, 2, 3, 4. ¿Preparados? Las semillas de chía. ¡Wow! Sí, la chía. Rica en fibra soluble y ácidos grasos omega 3. Ellas cuando tú las colocas, cuando tú las pones a remojar la noche anterior, absorben el agua y forman una gel. Cuando se mantienen en remojo durante 30 minutos y ella inmediatamente disminuye el apetito. Es decir, tú lo pones la puedes poner en remojo y de hecho puede ser lo último con lo que rompas el ayuno. O sea, son las 12, rompes el ayuno con las semillas de chía y las pones a remojar desde la noche anterior. Quinto, el té verde. El té verde. Las catequinas del té verde controlan muy bien, son potentes antioxidantes y polifenoles que también ayudan al control de la hormona del hambre. Sexto, el café. El ácido clorogénico que tiene el café también ayuda a disminuir la grelina, la hormona del hambre. De hecho, el café, y a mí me funciona muy bien, el café quita el hambre, no por la cafeína, sino por los antioxidantes como el ácido clorogénico. La cafeína ayuda a acelerar el metabolismo e impulsa la quema de grasa, pero el ácido clorogénico que tiene el café ayuda a disminuir la ansiedad por comer. Y atención, y el estrella. Hay un producto muy hermoso que ya en alguna oportunidad se los presenté, pero hoy se los voy a presentar y lo pueden conseguir en el 311-371-8996, que se llama Cubedel. El Cubedel es un producto natural de todo mi gusto. ¿Por qué? Porque el Cubedel es a base de una raíz de una planta medicinal que se llama el Konjac. El Cubedel, esta raíz, cuando se pulveriza y cuando toca el agua, cuando tú coges este producto y lo echas en agua, vas a ver que él se esponja. Y al esponjarse y tocar tu estómago, lo va a distender. Y recuerda que la hormona grelina se produce cuando tu estómago está vacío. El Cubedel inmediatamente te va a quitar la ansiedad por comer, porque te va a llenar el estómago de una fibra soluble
sencillo y fácil de consumir. QVDL es un producto que yo utilizo en mi centro médico para tener el control de la hormona del hambre y yo te lo recomiendo con mucho cariño. Es un producto que te va a ayudar a la pérdida de grasa porque controla la hormona del hambre, que es la grelina. 311-371-8996. Este polvito tú coges una cucharadita en un vasito con agua y me sobre el mediodía, o sea, terminas el ayuno con este producto o con las semillas de chía, pero en este caso el QVDL a las 12. Inmediatamente te va a dar el tiempo para que a las 12 y media, una, ya estés almorzando. Y vuelves y lo tomas a eso de las 6 de la tarde el QVDL y también te va a garantizar el control de la ansiedad por comer. Es que, mis princesas, lo que más genera que tú tiendas a subir de peso es la ansiedad por comer, la ansiedad por el dulce. Y un producto natural como el QVDL, lo único que es natural, lo único que hace es que toca tu estómago y se distiende. Y al distenderte, pues, ¿qué va a pasar? Que, ay, mamá, ya no tengo hambre. Ay, tan raro, son las 7 y 8. Y mamá, sírvame, como dice el doctor Oscar, la proteína con los vegetales. ¿Por qué? Porque controla la ansiedad por comer. ¡Wow! Entonces, QVDL es una excelente opción. 311-371-8996. Este producto se envía aquí para Colombia. O sea, si tú vives en Colombia, te lo envían, ¿sí? A domicilio. 311-371-8996, QVDL. Muy bien, mis princesas. Entonces, hoy te he querido presentar un método de nutrición de todo mi gusto. Hace parte de lo que yo llamo nivel Dr. Oscar de nutrición, que se llaman ayunos intermitentes. ¿Tú quieres ser mi paciente? Pues llama al 311-371-8996. Allí puedes separar un combo de consultas de 3 meses y nos veríamos a presencial u online. No importa en cualquier parte del mundo donde estés, yo te puedo ayudar. 311-371-8996. Mi libro lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia, en la Librería Nacional, si estás en Colombia, y autografiado en mi página web o en el teléfono 311-371-8996. En mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Allí lo puedes comprar. Muy bien. Muy bien. Esto era lo que tenía para contarte. También te tenía que contar que te quiero mucho, son los mejores seguidores del mundo, los he extrañado mucho, gracias por todos los me gusta, esta semana te he subido unos posts que espero te hayan gustado, gracias a todas las personas que son mis nuevos seguidores, estoy muy contento de que cada vez logremos llegar a más y a más corazoncitos, por favor, comparte este live para que cada vez más personas sepan que el método de nutrición más poderoso que existe para lograr resultados de pérdida de peso exitosa sin aguantar hambre se llama ayuno intermitente. Y que antes de hacer ayuno intermitente, y muchos corazoncitos, antes de hacer ayuno intermitente debes de corregir errores, debes de reconocer que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo, que tú eres una princesa porque eres hija de un rey. Enamórate de ti. Enamórate cada vez más de ti. Puedes orinar, puedes caminar, puedes ver. Tienes una familia, tienes unos hijos, tienes unos padres, tienes unos alumnos. Dios, suficiente motivos para ser feliz. Ámate como estás. No te enamores del resultado. Enamórate del proceso. Enamórate del proceso. Doctora, ¿a qué te refieres? Muchas personas llegan a mi centro médico con el ánimo de verse delgados en corto tiempo. Subir de peso no fue rápido, subir de peso fue de tiempo. Bajar de peso no es que te vaya mucho tiempo, pero es que lo importante es que tú te enamores del proceso, que es comer mejor y hacer un poco más de movimiento, un poco más de actitud y de amor propio. Y el resultado, que es tener ese cuerpo que tienes aquí y en tu corazón, se va a llegar. Pero para que llegue, si sea para siempre, enamórate más de ti. Eres hermosa. Tú lo sabes. Yo lo sé. Eres hermosa. Tu cuerpo es un templo. Dios te ama. Y yo también las amo mucho y las quiero mucho. Dios las siga bendiciendo y a los hombres también. Son los mejores seguidores del mundo. Gracias por escucharme estos 30 minutitos. Comparte mi video. Te quiero mucho, no me quiero despedir, pero ya es hora, ya ahorita hay que, ya pueden comenzar a hacerle la cena a sus esposos. Recuerda, en la noche no comemos harinas. Así que hoy, ahorita que van a cocinar, mi amor, el doctor Oscar dijo que cero harinas. Proteína, ensaladita, un vasito de agua y un aceitico de oliva. ¿Sí? Mi amor, el doctor Oscar dijo que en la noche no come harinas. Ya son las 6 de la tarde, entre 6 y 8, cero harinas.
¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Las quiero mucho. Dios las siga bendiciendo. Saludos a todos. Y chao. Chao, mis princesas.